Muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio de RAF. Y vean nada más, por supuesto estamos en compañía del amigo Trush. Hola, ¿qué tal? Y les quiero mostrar, o les queremos mostrar, todos los cambios que hemos estado realizando fuera de cámaras. Y creo que nos merecemos unos buenos me gusta por todo el esfuerzo y trabajo que hemos realizado. Que aunque no lo crean, ya llevamos también un buen rato aquí trabajando en esto. Aparte, hemos hecho un montón de avances, ya tenemos prácticamente todas las cosas aprendidas. Estuvimos jugando un muy buen rato, de hecho, tanto tiempo que tengo como aquí como 400 tiburones que cazamos. Exacto. Hicimos un montón de avances, o sea, de todo. Y se preguntarán, oye, si estuvieron tanto tiempo, ¿por qué no ampliaron el barco? ¿Por qué no hicieron cosas más grandes? A ver, lo primero es que todos nuestros esfuerzos se vieron reflejados en los crafteos y en las cosas que hemos realizado. Como por ejemplo, ya tenemos el horno, ya tenemos aquí este bebedero, bueno, este receptor de agua. Es como, no es, es una especie de purificador, pero no se le puede llamar purificador. Porque aún así, el agua tiene bacterias, ¿eh? Te estás tomando esa agua toda contaminada. Pero qué deliciosa agua. A ver, yo también voy a echarme un trago. Qué deliciosa, salud. Aparte, lo más importante es que ya tenemos una sandía y un melón. Perdón, una sandía y una piña. Que eso es importante. Aquí están ya los cofres bien ordenados. Tenemos también aquí pues todo lo que nos hace falta. No tenemos tantos recursos ni cosas nuevas, pero lo que sí es que con el horno dimos como que un antes y un después. Todos estos cambios los hicimos fuera de cámaras porque nos habíamos dado cuenta que estábamos ya como que un poquito estancados. Y lo más importante es que tenemos ya el ancla, que esto nos va a servir bastante para el tema de las exploraciones a las islas, que por supuesto en este episodio vamos a explorar esta isla. Y si no, y si se preguntan por qué no dejo hablar a Trush, es porque simplemente queríamos hacer esta introducción para explicarles estas cosas. Así es. Así de simple. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es asaltar esta isla para llevarnos los tesoros que hay arriba, porque creo que había visto algo, un tesoro arriba, ¿no? Algo ahí se ve bastante interesante. Y hablando de tesoros, pero hablando de tesoros, tenemos el cofre secreto de los tesoros. ¡Oh, sí es cierto! En este cofre tenemos unos cuantos tesorillos que, bueno, vean. Yo no les puedo mostrar porque quiero que ustedes en los comentarios nos pongan ¿qué creen que hay dentro de ese cofre? Puede haber cualquier cosa, puede haber a lo mejor dinero. Puede haber... ¡Oye! Mira el tiburón. Ah, no es... Oye, por cierto, últimamente este tiburón anda haciendo estas cosas, se mete por debajo y sale así como en la película de terror en el desierto. Sí, le gusta meterse en todos lados. Mira, aquí está la guacamaya. ¡Toma, guacamaya! Pícale. Por cierto, aquí también pusimos unas redes, que estas no fueron tan complicadas. Bueno, para mí no. No fueron complicadas. Pero lo importante es que ya eso nos sirve para acumular recursos y materiales que nos hacen falta. Ahora, muchísimo más rápido, ¿eh? Con tu permiso voy a comer este aleta de tiburón que me encontré. ¡Ay, ese era mío! Que me estaba yo preparando. Voy a dejar ese para mí, ¿eh? Porque aquí ya me estoy muriendo de hambre. Pero mira, si tienes sed, aquí te dejé una botella de agua en la hielera nueva que tenemos, ¿eh? ¡Oh, que está bien deliciosa! A ver, tómate un trago. Ya me voy. No, ya estoy lleno. Vamos. Ok, ya. Ok. Pues bueno, vamos a explorar la isla. Y... oye, ¿sabes qué estoy pensando? Que vamos a necesitar algo para subir hasta lo más alto. Eso es lo que no me había dado cuenta, ¿eh? Nuevamente la escalera eléctrica. Bueno, ahí está. Uy. Ah, por cierto, tenemos esta hacha de metal. Eso es todo gracias al horno, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Se me oye mal? No. ¿Qué pasa? Está bien. Se te rompió tu hacha, ¿verdad? Sí, se me rompió. Necesito hacer una. Ah, pero te decía que vamos a tener que construir una mega rampa para llegar hasta lo más alto. Sí. ¿Qué te parece si voy realizando el proyecto? A ver. Realízalo, por favor. Esto así. Aquí sí avanzamos, ¿eh? Míralo. Mira. Ahí está, ya. ¡Pum! Ya lo tenemos. Y ya está. Uy, aquí hay melones, el tesoro, sandías. El tesoro. Dinero. Uy, espérate. ¡Toma! Vámonos ya. Y me llevé aquí todos los tesoros del mar. Poseidores. ¿Qué más melón? Me lo voy a llevar el meloncito. Ah, te llevaste aquí mis melones. Bueno, son sandías realmente. Ah, no, son mangos. Bueno, no somos muy buenos con la fruta, la verdad. A ver, dice. Pero esto nos da un montón de madera, ¿eh? Sí. Semilla de palmera, unos cocos. ¿A ti te gusta el coco? A mí me gusta el coco y el agua de coco. No, a mí no. Crema de coco. ¿Crema de coco? Pero... ¿lo has probado? Es preparada. Es como agua de coco, pero preparada. ¿Te gusta la horchata? Sí, es muy sabrosa. Hay que la rampa, ¿no? A ver, la rampa, pues mira, podemos dejarla como un vil recuerdo de nuestras aventuras en el mar. Bueno, sí, que se quede. Por si asaltamos otra isla. Además, esto se lo podemos contar a nuestros nietos. Decirles que nosotros éramos exploradores profesionales del mar. Y así conocimos a sus madres sirenas.
Oh, sirenita. ¿Tú te casarías con una mujer tiburón? Tiburón no, porque me va a comer las patas. La verdad no quiero esto. Con una sirena. Con una sirena que me va a cantar al oído cada noche. Dicen que el canto de las sirenas es malo, ¿no? Sí, es malo para la salud. No, no, pero te volvía loco y según te mataba, ¿no? No, que te llevaban. Que te matara. Te llevaban con ella, o sea, te ibas al mar y ahí te morías ahogado. Es lo que cuenta mi abuelo, así murió. Ay, no. ¿Cómo no? A ver, voy a levantar el ancla. Ahí está. Y nos movemos. Por cierto, nos hace falta aquí unos pequeños detalles de decoración, pero eso ya se los vamos a ir haciendo poco a poco. Lo importante es que ya tenemos un montón de cosas y crafteos y cosas nuevas. Pero lo mejor de todo es que ya me puedo comer mis propias piñas cultivadas. No como tú que llegaste y te las robaste de la isla. Mira, ah, pero eso es más nutritivo. Mira, aquí tengo mi sandiota. Mira, voy a plantar. Mira. ¡Ah! A ver, espérate, que te voy a sacar una foto. Quieto. Aquí con los cultivos. Así como los granjeros. Oye, y pareces un Bill. Bueno, no Bill, pero perdón, quería decir un típico granjero. Pero no, ¿nunca has visto las películas así como de Estados Unidos cuando hacen esos concursos de quién hace la papa más grande? Sí, es lo que te iba a decir. Algo así. O quién hace, no sé. El otro día vi el melón más grande del mundo. La otra vez vi la película de Puerquito el Valiente y ahí lo ponían a competir. Oye, me acabo de tomar agua de mar, ¿eh? Si me quedo aquí desmayado es tu culpa. Yo te voy a tirar al océano. ¿Voy a poner esto? Ah, por cierto, mira, no les hemos dicho a la gente qué significa aquí nuestro gato. Ah, el gatito. El dios gato le da la bienvenida a todos los... Bueno, más que la bienvenida, está saludando los nuevos horizontes. Está saludando al tiburón, mira, ¿qué está pasando ahí? A ver, ah, mira, es que el gato y el tiburón tienen una especie de relación amorosa. Eso no tiene sentido. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también les queríamos decir más o menos los proyectos que tenemos. El proyecto sería como que elevar esta zona, ¿no? Sí, hay que elevarla para nuestras habitaciones. Ajá, porque, es decir, esto es como en las ciudades, no tenemos mucho espacio hacia los lados, aunque lo podríamos hacer, pero lo ideal es crecer hacia lo alto, no hacia los lados. Exactamente. ¿Para qué? Pues para que esté todo más cómodo y no sea como ¿sabes qué pasa, por ejemplo, mucho en los pueblos en la vida real? Voy a meterle agua a esto. Pasa de que no llegan los servicios públicos porque pues, están muy lejos. Entonces nosotros... mira, pícale. Ahí está, ven, dale. ¿Y tu lanza? Ahí está. Pues no tengo. Ah, bueno, pero lo importante o el objetivo de esto es que nosotros podamos estar en el segundo piso acostados. Y si, por ejemplo, se nos atoja una sandía, nada más así estiramos la mano para abajo, sacamos una sandía y ya la tomamos. Y nos la comemos. Y aparte, el patito sushi, pues nos va a dar comidita aparte. Ah, está preparado. ¿Y este zapato? La cocinada, pues no la encontramos. Oye, ¿aquí puedes sembrar algo en ese zapato? Sí. A ver, quiero poner algo. ¿Tienes flores o algo? A ver. Semillas. No, por una papa. ¿Una papa? Papa o la remolacha. A ver si hay por ahí. Tengo una papa. Igual no hay nada. O remolacha. Yo creo que la remolacha se vería mejor, ¿no? Sí, porque es rojita. Ahí está, puse la papa. Ahí está. Oh. Igual puede ser un señuelo para la gaviota y así poderla matar. Podríamos engañar. Las gaviotas no son tan tontas, ¿eh? Son los seres, son los seres más inteligentes del universo, ¿sabías eso? Eso no lo dice la gaviota que está rondando por nosotros. Mira, está arriba de nosotros, de hecho. ¿Dónde? Ah, ya la vi. Pero nunca la hemos matado, deberíamos matarla, ¿no? Hay que esperar. Hay que esperar así como... Ah, no, ¿sabes qué pasa? Yo creo que le tiene miedo al gato. No. ¿Cómo no? Oye, ¿es eso de noche? ¿Un espantapájaros? ¿Mande? Si hubiéramos puesto un espantapájaros. Ah, pero el espantapájaros la espanta, ¿no? Sí, pero para darle la bienvenida al gatito. No, de hecho, esta sandía, yo no te lo quería decir, pero era un secreto. Esto no es para nuestro consumo, esto es una ofrenda para la gaviota. Ah, ya que baje. Ajá, para que baje y ya le reventamos el cuello. Ya le picamos. De hecho, voy a hacerme una lanza, que por cierto... Ya tenemos todos los crafteos aprendidos, Exactamente, avanzamos demasiado, creo, Creo que luego nos ponemos aquí a grabar y se nos va el tiempo. Es que sí, el tiempo pasa cuando uno se divierte, muchachos. Es como cuando ustedes se ponen a ver cualquiera de nuestros episodios. Pues obviamente, ya cuando se dan cuenta, pues ya terminó el episodio y se ponen a llorar. A ver, vamos a dejar esto por aquí. Y voy a beber un poco de agua. Ya tengo mi lanza para pelear con el tiburón cuando venga, Ok, de hecho hubiéramos hecho un directo y cuando estábamos haciendo todo esto, pero bueno.
No, pero pues es que lo mejor es darle como misticismo, que se pregunten, ¿de dónde sacaron eso? ¿Cómo se pusieron a trabajar? ¡Qué buenos son mis youtubers, por favor! ¡Ah, mira aquí la gaviota! ¡Ah, pícale, pícale, pícale! ¡No! ¡Ah, se te fue la gaviota! No, ese fue el primer aviso, simplemente es para darle confianza, que crea que nos puede controlar. ¿Podríamos hacer una trampa? ¿Hacerle como un tipo cuarto? ¿Dejar la puerta abierta y que se meta? ¿Y se metiera? Pero si le... No, yo creo que la atraviesa, ¿eh? ¿Tú crees? Hay que hacer una prueba, ¿eh? Me gustaría hacer una prueba de eso. ¿Pero se puede poner techo? Sí, claro. Pero no, es que entra por arriba, ¿no? Podríamos hacerlo cuando tengamos mucho material, ¿eh? Ok, ok, va, va. Sí, sí, hay que hacerlo. A ver, de momento, voy a ir dejando aquí algunos materiales. Tenemos madera suficiente, ¿eh? ¿Nuestra banderilla? ¿Cuál bandera? Ah, no sé dónde quedó. La bandera que nos indica los horizontes. Sí, sí, creo que se cayó. No, hay que darle confianza a la gaviota. Hay que hacerle creer que nos controla, que somos unos tontos. A lo mejor sí. Pero lo importante es que siga bajando. Y así cuando menos se lo espere le vamos a reventar. Hay que esconderlos en una esquinita. A ver, voy a tomarme esta hermosa sandía. Mira, ¿ya viste cómo se me ve? Un clavo. Mira, a ver. Oh, mira, tengo una piña. Me la voy a comer. Pero le falta, ¿no? Estaba madurez. ¿A ti en la vida real no te da ese... cuando comes piña, esa sensación así como que de ardor? Sí, sí, te escalda. ¿Escalda? Sí, te escalda. ¿O te cala? ¿Dónde ponemos la banderilla? Pues cerca del gato. No, a ver, ¿dónde? ¿Aquí enfrente del gatito? Atrás, arriba, mira, aquí. En su espalda, en su nuca. Sí, sí. Ahí está, aunque se va a chocar con pues la vela. Vamos para el otro lado. A ver, ¿para dónde? Ahí está. Sí. ¿Ves algo? Yo no veo ninguna isla ni nada, ¿eh? No veo absolutamente nada. ¿Por allá? Voy a hacer un... veo materiales, voy a ir hacia los materiales. Sí, ve hacia allá. Ahí está. Otro proyecto que podría quedar bien es colocar hamacas. Ah, claro, hay que hacer hamacas. Pueden hacer... ¡Ahí viene la gaviota! ¡Pícale! ¡Ah! ¡Ole! ¿Quién le sacó sangre? Yo también le alcancé a meter uno, ¿cómo aguanta? ¿Pero por qué? Es Rambo. ¿Cuánta vida tiene? Es Rambo. Acuérdate que esa entrenó con Rambo. Y además, bueno, ¿sabes qué sucede? Papo. Que, se comió la... No, esa me la comí yo. Estoy como Patricio. Pensé que se había comido la sandía, pero fui yo. Bueno, te decía que esa gaviota... Tu idea está bien, el hecho de encerrarla. Yo, sinceramente, pienso que se va a quedar... como que se va a buguear. Pues toma. Igual y sí, se queda ahí entre las... Toma. ¡Ódale, ódale, pícale! Ya está a punto, ¿eh? Ya se nos fue, deja reparo esto. Ah, perfecto. ¿Tú lo reparaste? No. Lo reparaste tú, ¿no? Ya lo reparamos. No fue magia. Cuando no tengamos forma de explicar algo, magia. Mira, ahí vienen las cositas. Mira. A ver, toma, el barril. A ver, ¿sabes también qué me gustaría craftearme ahora? Algo de decoración. Para darle a ver, un... ¿qué? Ah, mira, ¿sabes qué tengo en el inventario? ¿Qué? Tengo esto, mira. ¿Cuál no lo veo yo? Tu nariz, mira. te voy a sacar un moco. Mira tu carota. Oye, ¿qué traes ahí en la mano? Toma. Como que sacaste algo, mira. Sí, mira. Yo también tengo una onda, mira. Soy mago. Soy maguito. Sí, pero yo mira esto, ¿cómo se llama? Mira, este es mi amigo. Este es mi amigo. Bueno, no, es que ¿sabes qué tengo aquí? Las podríamos colocar aquí, mira. Toma. ¡Ándale! Toma. Ahí está. Pero a lo mejor, y si las ponemos aquí no van a tener mucha privacidad, ¿eh? Es que se espantan cuando si nos acercamos demasiado se van. O sea, ¿no ponen los huevecillos? Sí, no, por eso hay que... Pues podemos venir aquí a escondernos detrás del ancla así como payaso. Ah, sí, hay que esconderse. Así súper tenebroso. Mira, quédate aquí, mira, me veo bien tenebroso así. Sí, mírame a mí. Parece un caníbal. Oye, esa puede ser buena estrategia. Toma. No, es que ¿sabes qué es? Todo está perfectamente calculado para que baje la gaviota. Mira, ahí viene. Ya tiene ganas, ¿eh? ¿Ya viste? No tiene ganas de... Es que como ya comió, ahora sí ya... ¡Oh, son dos! Atrás. Estamos viendo cómo la naturaleza... Las maravillas de la naturaleza. Mira. Qué hermoso, espectáculo. A ver si va al Nilo. ¿Al Nilo? ¿Al río Nilo?
Al nido. Mira, mira, va a caer una, ¿eh? Ya no tardan. ¿Sabes que están como que visualizando, como que todavía no toman confianza en nosotros? Sí, sí, sí. Pero realmente todo es una trampa, ¿eh? No, de hecho sí queremos que pongan sus huevecillos. Somos uno mismo con la balsa. Mira, están rodeando. Pero ¿por qué no...? ¿Qué dices? Veme cómo estoy mirando ya. ¡Ah! Tu cuello todo ahí torcido. Con la lanza. ¿Sabías que los puercos no pueden hacer eso? ¿Los puercos? Ajá. ¿Girar el cuello? Sí, no. Hacia arriba. Se tuercen. Imagínate. Una vez vi una película donde le torcieron a uno la cabeza a uno. Pues, ¿qué andas viendo tú? Una película. Pero se veía muy raro. Oye, no bajan. ¿Sabes qué creo? Que son muy inteligentes. Es lo que te había dicho, son muy inteligentes. Hay que hacer arco y flecha, ¿eh? No, pero no es matarlas. Es dejar que pongan un huevecillo. ¿Sabes qué pienso que van a hacer las asquerosas? Van a bajar por las sandías y no por... no poner huevos. ¿Sí tienen comida? A ver, vamos a checar. Sí. ¿O les tienes que poner comida? Ahí está el fruto. ¿El fruto prohibido? ¡Oh, mira! ¡Ahí está! ¡Está comiendo! ¿Le damos? Sí. ¡Uf! Ya se fue. Los huevecillos... Esa era la otra. Ah, sí. La otra yo creo que viene por huevos, ¿eh? A ver, espera que... he visto una embarcación por sí, aquí. Sí, también. ¡Ah, ¡oh, mira! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Oh, no, ¡vamos! Necesita agua potable. Ser. Es muy fuerte, ¿eh? Espérate, que necesita agua potable esto. ¿Cuál? Ah, por eso no había crecido. Ahí está. Me hubieras dado de la botella. Mira, te puede que vengan aquí el zapato, ¿eh? Ah, también, ¿verdad? Sí, el objetivo es tener un montón de plantas alrededor para que vean también los nidos y se sientan en confianza, que sientan que están en casa. Sí. Y que vengan hacia nosotros las asquerosas. Pues, ¿qué te parece si agarramos lo que hay ahí y finalizamos el episodio? Ok. A ver. ¿Sabes qué? Me gustaría que el gatito estuviese así en una zona elevada. Como yo. Puedes poner ahí una plataforma. Pero es que luego lo vamos a perder si es que se cae todo. No, pero no lo tiramos, ¿verdad? No. Yo creo que está bien donde está. Para que esté seguro. Igual. A ver, déjame acerco a esa. Luego se lo va a comer el tiburón. Como que haz una plataforma, haz una base. ¿Por qué? A ver, déjame ver. No tengo material. A ver, no creo que sí tengo, ¿eh? Sí, debo de tener. Jami, por en cuerda. En los baúles, debo. Voy por cuerda. Aquí agarro. Tengo también cuerda de acá. Ahí está. Uy, sí le pesa. De hecho, deberíamos craftear un montón de materiales y recursos fuera de cámaras porque nos hace falta un poco de cuerda, ¿eh? Sí. Uy, esto me estoy muriendo de hambre. Bueno, aguántate. A ver. Ah, tenía una piña por acá. Yo vivo en una piña debajo del mar. ¿Eres Bob Esponja o Patricia? Sí. Uy, espérate que acabo de cometer aquí un pequeño fallo. ¿Qué pasó? Ah, ya te vi. Para que no pases. Oye, nos estamos alejando. ¿El tiburón? Pero nos estamos alejando. Le estoy remando yo por allá. A ver. Dale. ¿Pero no necesitas mover la vela para allá? Sí, es complicado. Pon la vela en dirección a esa zona. ¡Ahí está el pollo! ¡No! Pícalo. Voy. Pícalo en lo que yo voy para acá. No le di. Es que es habilidoso, ¿eh? Sí, es bastante inteligente. Podría ser buen futbolista. Déjame tomar algo comer algo antes de morirme. ¿Futbolista? Mira, aquí hay un nido. Estaría bueno que nos podíamos robar en los nidos. Aquí ¿Me lo están... puedo llevar? No. No se puede. Ah, dices... Ok. ¡Oh! Me llevo esto. ¡Oh! Me acabo de encontrar el mejor tesoro de la historia, ¿eh? ¿Qué hay? Tres rocas. ¡Oh, por fin! De hecho, a partir de ahora vamos a quitar al dios gato. Y vamos a... ¡Pulo! Se va a ver genial, ¿eh? ¿Qué cosa? Pues el gato allá arriba. Ah, sí, espera. Déjalo, voy a quitar. se me había olvidado para qué era esa tontería. Ahí está. Dios gato en mano. Súbelo. A ver, así... Con la R lo rotas. Ahí está, mira. Y de hecho voy a quitar esto. ¡Ándale! Para que le podamos ver su espalda. Pues vamos a despedir aquí el episodio con el señor gato. ¡Y señor gatito! Es nuestro dios. Espero que les haya gustado este episodio. No se olviden de dejar unos buenos likes y pasar al canal de Trush para el próximo. Y, por cierto, apoyarnos bastante porque hemos trabajado bastante para esto. Exactamente, dejen su poderosísimo like. Largas horas de trabajo. Y bueno, no me queda más que darles las gracias por haber visto el capítulo. Un saludo y eso es todo.